Hola a todas y a todos. Una vez más estoy por aquí para compartir con ustedes este paso a paso de zapatitos de conejito. Son ideales para que los niños estén en casa y se pueden hacer para cualquier edad. Teniendo la medida de la suela y siguiendo este paso a paso, ustedes lo pueden adaptar perfectamente para cualquier edad. Así que vamos a comenzar. Estos zapatitos se realizan de la siguiente manera. Vamos a estar utilizando este tipo de lana que es un grosor no muy finito, ¿ven? Que se teje perfectamente con una aguja de 3.5 milímetros. Estos zapatitos se comienzan a tejer por el lado de la punta. Y nosotros podemos tejer cualquier tamaño a partir de estas instrucciones. Vamos a hacer primeramente un anillo mágico. Recuerden que hacemos así, un puntito para fijar. Dentro del anillo vamos a tejer 12 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El tamaño que yo voy a tejer es para un año. La medida de la suelita es de 14 centímetros. Si ustedes quieren hacer para niños de 6 meses hacia abajo, de 6 meses a 0 meses, ustedes en vez de 12 puntos vareta dentro del anillo van a poner 10 puntos vareta. A partir de los 6 meses vamos a colocar dentro del anillo 12 puntos vareta. Después de tejidos los 12 puntos vareta dentro del anillo, vamos a tirar de esta lanita para ajustar bien y vamos a cerrar al primer punto vareta donde está la cadenita, ven aquí, ahí hacemos un punto raso. Hacemos un puntito cadena para subir y donde levantamos el punto cadena aquí mismo vamos a hacer dos puntos vareta. Tejemos entonces dos puntos vareta. Y en cada punto vareta de los 12 vamos a tejer un aumento de dos puntos vareta en el mismo punto. Teniendo de esta manera 24 puntos vareta. Recuerden que este zapatito que estamos tejiendo es para niños de un añito. La suelita mide 14 centímetros. Entonces seguimos así tejiendo por cada vareta 2 puntos vareta. Realizando entonces un aumento en cada vareta. Continuamos así, bordeando todo el círculo con estos aumentos. Aquí llegamos al último punto vareta. Vamos a hacer entonces dos puntos vareta. Vamos a cerrar a donde está la cadena, ¿ven? Del punto vareta aquí, hacemos un punto raso.
hacemos un puntito cadena para subir y ven que no se nota para nada la unión. Cuando trabajamos en círculos es siempre haciendo un punto raso donde está la cadenita del primer punto vareta, ahí hacemos un punto raso e inmediatamente hacemos un punto cadena para subir. Y donde subimos en el punto cadena, vamos a hacer un punto vareta. Y por cada vareta vamos a hacer una vareta. Y vamos a tejer esta hilera y dos hileras más, es decir, que vamos a tejer tres hileras sin aumentar más. Vamos a tejer por cada vareta un punto vareta durante tres hileras, contando esta que tejimos aquí. Aquí llegamos al final de la hilera, entonces vamos a colocar la aguja debajo de la cadenita de la primer vareta, ¿ven? Quitamos un punto y pasamos por el otro lado haciendo un punto raso y cerramos el tejido. Ahora vamos a hacer inmediatamente un puntito cadena para subir y hacemos la vareta. Vamos a trabajar vareta sobre vareta hasta que lleguemos a 6 puntos del lado del frente del zapatito. Esos 6 puntos del lado del frente no los vamos a tejer porque es la abertura del zapatito. Ven que no estamos aumentando nada, solo estamos haciendo una vareta sobre la vareta de la hilera anterior. Así que vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos faltaría uno más. Vamos a contar otra vez. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer un punto cadena para subir. Vamos a dar vuelta el tejido. Y vamos a trabajar vareta sobre vareta hasta completar a partir de aquí 5 hileras. En el caso de que fuera para bebés entre 0 y 3 meses, ustedes van a tejer nada más que 4 hileras. Y aquí, después de los aumentos, en vez de 3 hileras, van a tejer solamente 2 hileras. Yo digo aproximadamente 4 hileras porque este es el largo del zapatito final. Entonces ustedes van midiendo y van haciendo hileras de vareta sobre vareta hasta llegar a la medida que necesiten. En este caso tenemos que llegar a 14 centímetros porque es la altura para un bebé de un año. Después de tejer las 5 hileras, vamos a cerrar el talón. Miren, esta es la parte del frente. Esta es la parte de la suelita y aquí tenemos el talón. Entonces es lo que vamos a cerrar. Con la misma aguja de crochet. Vamos a ir cerrando con punto raso, cogiendo un punto de un lado y otro punto del otro, ¿ven? Aquí tenemos el otro punto y el otro punto del otro lado. Que quede bien flojo para que no quede la parte esta de acá atrás muy tirante, ¿ven? Bien flojito vamos llevando.
vamos enfrentando bien para que el talón nos quede bien derechito en la parte de atrás. Y aquí el último puntito. Hacemos otro punto más. Dejamos una hebra un poquito larga para después pasarla y volverla a cortar. Y ya nos queda perfectamente unido el talón. Ahora lo que vamos a hacer son... vamos a dar toda una vuelta aquí alrededor en puntos bajos. De la siguiente manera. Vamos a comenzar en este lado. Vamos a ir levantando puntos bajos. Todo alrededor de este borde. Vamos mirando que quede parejo y que no haga ninguna onda para que no agrande la abertura para poner el piecito en el bebé. Cuando llegamos a los 6 puntos de adelante, un puntito antes de los 6 puntos aquí, vamos a hacer una disminución. Hacemos una lazada y quitamos un punto y no terminamos el punto bajo. En el siguiente punto hacemos una lazada y quitamos otro punto. Y ahora rematamos los 3 puntos que tenemos en la aguja. Continuamos en puntos bajos. Hasta el último punto de los 6 puntos del frente. Que está aquí, ¿ven? Entonces hacemos otra disminución. Quitamos un punto y en el siguiente punto... quitamos otro punto, no terminamos y cerramos los 3 juntos. Y de esta manera le damos esta formita redondeada al frente del zapatito. Vamos a terminar la hilera en puntos bajos. Todos puntos bajos alrededor, vamos mirando, como les decía antes, que no se haga ninguna onda para que no se deforme la terminación. Estamos llegando al final. Aquí vamos a hacer otro puntito bajo. Vamos a unir al primer punto bajo que levantamos y vamos a tejer una hilera más en puntos bajos. Todo alrededor del zapatito. Bueno, después de pasar las hebritas que nos hayan quedado del lado del revés y cortarlas, vamos a dar... vuelta el zapatito para adornarlo. Lo primero que vamos a realizar son las orejitas. Las orejitas yo las voy a hacer de color blanca y cada una, como digo siempre, los hacen a gusto de cada uno o cada una de ustedes. Como la lana que yo tengo es muy finita para esta aguja de crochet, la voy a utilizar doble. Entonces, lo primero que vamos a hacer son
una cadena que tenga 8 puntos cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago un puntito más. Y en la segunda cadena, a partir de la aguja, ahí voy a empezar a tejer una media vareta. Luego tejo otra media vareta. Y ahora vamos a tejer varetas hasta el final de la cadena. Hacemos todo vareta hasta que termine la hilera. Aquí llegamos al final de la hilera. Hacemos un puntito cadena para subir. Y aquí vamos a comenzar haciendo puntos rasos. Todo alrededor de esta pieza para formar la orejita. Recuerden no ajustar mucho porque el punto raso tiende a ajustar. A ver, aquí cogí mal, vamos a hacerlo otra vez. Sí. Y ahora continuamos hasta el final en punto raso. De este lado cuesta un poco más porque no están formados los puntos, entonces ven, aquí ya está mal, vamos a hacerlo de nuevo. Punto por punto y sin ajustar. Recuerden que siempre digo que el punto raso tiende a ajustar. Llegamos al final, hacemos un puntito cadena y vamos a dejar una hebra larga para coser luego las orejitas. Tiramos de nuestra lana y ajustamos. Y vamos a tejer 4 orejitas. Ahora lo que vamos a hacer es la moña que colocamos en medio de las dos orejitas. La moña se comienza con un anillo mágico, la moña o lacito. Vamos a hacer así, hacemos así, ajustamos con un punto cadena y tejemos 4 puntos cadena. Aquí ya tenemos los 4 puntos cadena. Vamos a trabajar dentro de este anillo. Vamos a hacer varetas dobles de la siguiente manera. Hacemos la vareta como siempre. La lazada la pasamos por el primer punto. Hacemos otra lazada, pasamos por los dos que vienen. Y con otra lazada rematamos los dos. Vamos a hacer nuevamente, pasamos por el primer punto, luego por el segundo y luego por los dos últimos. Ya tenemos dos varetas dobles. Comenzamos la vareta como siempre, pero pasamos por el primer punto, pasamos por el segundo y pasamos por el tercero. Vamos a hacer otra vareta doble. Pasamos por el primero, pasamos por los dos y rematamos los dos últimos. Necesitamos 4 varetas dobles como aquí.
cuatro puntos cadena, cuatro varetas dobles, y ahora vamos a hacer nuevamente cuatro puntos cadena. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a unirnos al anillo mágico con un punto raso. Y ya tenemos la mitad de nuestro lacito pronta. Ahora vamos a hacer la otra mitad de la misma manera. Subimos con cuatro puntos cadena, tres y cuatro. Y ahora vamos a hacer cuatro varetas dobles. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora hacemos cuatro puntos cadena. Uno, dos, tres y cuatro. Que unimos al anillo mágico con un punto raso. Ya tenemos nuestro lacito formado. Ahora lo que vamos a hacer es unir nuestro anillo mágico. Y después que unimos, hacemos un puntito cadena. Y vamos a cortar nuestra lana un poquito larga, que nos va a servir para terminar de formar el lazo. Vamos a darle unas vueltitas. Y del lado de atrás, con el inicio del anillo mágico, con la otra hebrita, hacemos un nudo con la hebrita que tenemos atrás para ajustar. Llevamos a la parte de atrás y nuevamente hacemos otro nudito. Estas hebras no las cortamos porque nos sirven para coser al zapatito. Vamos a hacer otro lacito igual. Y luego los vamos a coser de la siguiente manera. Bueno, y ahora vamos a colocar las orejitas. Las coloqué, yo por ejemplo, me guié por los seis puntos del frente, ¿ven? Puse una en cada extremo y la boñita en el medio. Y después a la altura de las orejitas coloqué los ojos y luego el hociquito, la boquita. En la segunda hilera, a partir del anillo mágico, damos unas vueltitas con la aguja lanera y nos queda formada la boquita o el hociquito. Bueno, espero que esta labor les haya gustado, que les sea de utilidad. Y vieron que es muy fácil de realizar. Además, los zapatitos quedan perfectos. Y esta es la medida que ustedes tienen que tener para el tamaño que deseen. Bueno, y otra cosa que les quería decir, si necesitan ver las explicaciones, están en mi blog. Y si quieren alguna aclaración, estoy encantada de ayudarlos en lo que sea. Fue un gusto compartir con ustedes este tutorial. Un saludo y hasta la próxima publicación.